Muy buenas tardes, mis cositas. Bueno, pues hoy vamos a ir con un nuevo Brummag. Este es el número 13. Y bueno, ya por fin os voy a enseñar la decoración de la casa. No lo he puesto antes porque estaba esperando que me vinieran unos cojines que había comprado navideños. Bueno, estaba esperando que me llegaran unos cojines que había pedido. Que había pedido en Swing, creo que se llama, Swing, sí, he pedido un mes y no. Y bueno, me corrió, me dijeron que me venía el viernes, ¿eh? Y hoy es sábado. Y no me vino. Y entonces digo, mira, yo lo voy a decir ya, porque si no me va, vamos, que me va a llegar la noche esa y no voy a poner la decoración. Así que nada, lo he hecho, yo sé luego cuando venga, si viene, se ve que seguramente me vendrá el lunes. Porque es que el viernes tampoco estuve aquí, a lo mejor cuando vino la cartera no estaba aquí y no dejó ningún lado, porque no, a mí no, vamos, no me ha venido. Entonces yo ya hoy, ya por fin me he puesto a recorrer, he hecho el recorrido y bueno, yo enseño cómo he decorado este año la casa. Bueno, pues nada, yo espero que le haya, os lo pongo por aquí, pongo el vídeo y ahora me despido. Bueno, pues voy a enseñar el recorrido o el tour o como se llame de mi casa adornada con Navidad. Pues lo primero que voy a enseñar es esa, mira, esa corona que la hice el año pasado. Si queréis saber cómo lo hice en mi canal, está la lista de reproducción. Si me acuerdo, lo dejo. Pues si queréis mirarla, cómo la hice. Está hecho con cartón y cartón no, papel y bueno, cosas de reciclaje, como yo hago. Bueno, pues este año lo he puesto aquí. El año pasado no me acuerdo dónde lo puse y este año lo he puesto aquí, en la entrada. Bueno, pues entramos. Llevamos ahí. Aquí a la sala. A la sala no le he adornado mucho, porque a fin de cuentas aquí no estamos mucho. Puesto unas velitas, en la fotografía la he dejado tal cual, no he quitado ninguna foto. A fin de cuentas, son mi familia y no quiero quitar ninguna foto. Mira, aquí está he puesto esta jarrita, que es una jarrita que iban a, bueno, pues que iban a tirar. Y digo, no, no, no se tira, yo la adorno. Y bueno, mira, aquí está mi hija cuando se casó con mi hijo. Mira qué guapa iba. Que nos veamos de tema. He puesto esos portavelas que tengo ahí. Se me la regaló mi hija. Lo tengo todo el año puesta, desde luego. Y aquí pues tengo puesto también una velita. Allí al fondo, ese cesto que tengo con hojas y cosas, le he puesto una bolita y unos lacitos para que, bueno, pues para que integrarlo, ¿no? Integrarlo en la decoración. Y bueno, pues eso, y aquí, y este, bueno, pues era un vaso que tenía, lo he rellenado ahí con cinta de brillo, y le he puesto una de esas para, bueno, pues para adornar un poquito. Bueno, de aquí de mi sala, voy a hacerle aquí un, a esa la sala. Oh, hace frío. Y nos venimos aquí a mi habitación. Mira, a mi habitación, pues no me acordaba yo de que tenía esa corcha que es roja. Esta corcha era de mi madre. Y a mi cama no le viene bien porque mi cama es uno de 1,45, entonces no le viene pequeña. Además, muy grande, muy alta. Y esta era la cama esta era la corcha de mi madre, que bueno, utilizaba ella en su cama, ¿eh? Yo me acuerdo de chica, que yo creo que de chica le hice por aquí. No sé si fue a la corcha o fue a las cortinas, porque tenía las cortinas igual. A mí era súper bonita y a mí me encantaba. Yo siempre decía a mi madre que me la diera, que me la diera. Y un día dice, toma, llévatela. Y me la dio. La verdad es que es súper bonita, me encanta. Y bueno, pues la he puesto aquí, roja, para que, bueno, pues para que vista la cama. Que bueno, yo esta la voy a poner incluso sin que sea Navidad. Bueno, pues allí, ahí tengo, bueno, ahí lo único que he puesto ha sido esa velita. Yo nunca he adornado mi habitación. Además, no me he acordado de encender las lucecitas estas. Le he puesto unas lucecitas aquí.
esa estrellita ahí en la cama, ese portavela que, bueno, pues que es uno de los portavela que hice, que he hecho este año. Si no os acordáis del vídeo, podéis ir a mirarlo. Ahí que lo ponga mejor, así. Ahí, así. Y mi marido, mira qué guapo. Ese era mi marido con 24 años. Bueno, que me enrollo. Y aquí esta parte, bueno, pues esta parte era otro juego que hice. Que hice un jueguito, bueno, pues como lleva cositas doradas y tal, bueno, pues también lo he colocado ahí. Y bueno, pues eso. Eso es mi habitación. Mirad. Me encanta cómo ha quedado. Me gusta mucho, muy alegre. Es que a mí me encanta el rojo para la Navidad. Yo para la Navidad el rojo. Vamos a apagar. Mira de noche, con la luz apagada, qué bonito queda. Bueno, pues vámonos para acá. Y luego aquí, este es el, bueno, pues esto es un cántaro. Un cántaro que servía para el agua, que lo tengo ahí siempre de adorno. Siempre lo tengo con estas cosas, que algún día de esto lo voy a quitar y voy a poner hojas verdes, que es como se llevan más. Ya eso ya se ha dejado de llevar. Y bueno, por lo menos yo me gustan más las hojas verdes. Y le he puesto esa ramita de Navidad, pues para integrarlo en la decoración. Bueno, y luego nos venimos aquí al recibidor. Me encanta el recibidor, como me ha quedado. Me encanta. Mirad las guirnaldas. Bueno, pues la guirnalda es los pubillones esos, de color verde con blanquito. Le he puesto unas hojitas verdes que compré. Se las he intercalado aquí. Mirad. Y aquí abajo, bueno, pues ahí abajo le he puesto unas botellas. Mira esta botella, que es la que tengo yo ahí, normalmente aquí en el comedor, con hojas verdes. Bueno, por este golpe le he metido ahí cosas que tenía, pues bolas, luces, cosas del árbol y guirnaldas de perlitas y cosas. Como no pongo el árbol, lo he metido ahí. La verdad es que me encanta. Y luego, pues este juego de botella que tengo. Mirá, también le he puesto velitas. Esa botella era una botella de estas de coñac de 103, de esas antiguas que se veían en los años 70. Bueno, pues eso, mira qué cosa más chula. Y bueno, y aquí, bueno, pues aquí he hecho un cambio. Quité, como esta era la bandejita que había hecho con las dos velas. Bueno, pero resulta que no me gustaba porque las velas no se lucían, porque es bastante alta de altura. Entonces, lo que he hecho ha sido poner el arbolito que compré, el muñequito de nieve, y ahora le he puesto, pues, un Papá Noel. Ahí. Y las velitas las he puesto ahí los dos, que me gustan más porque se lucen más. Y esta copa, bueno, pues esta copa yo la hice el año pasado, ¿eh? Es una copa que iban a tirar porque estaba un poquito rota por aquí, rachada. Y la recogí y yo le, bueno, pues la preparé. Que en el canal también está el vídeo, pues si lo quieren ver. Y allí al fondo, bueno, pues esto es una damajuana que tenía, que bueno, pues le he puesto luces y ahí pues una ramita de Navidad. Lo que pasa es que está esto oscuro y no se ve. Ahora voy a encender la luz. No hace nada la luz. Ahí, ahora se ve un poquito mejor. Ahí veis la ramita de Navidad con las lucecitas. Y allí, bueno, pues un arbolito pequeñito que tengo ya hace muchísimos años y está todavía, de vez en cuando lo pongo, y dos portabelas que hice ya hace tiempo. Y aquí, bueno, pues aquí es el piano, aquí tengo mi jaula, con velita, y ahí tengo mis candelabros, que no lo he encendido, no me ha dado, no me he acordado de encenderlo. Pero bueno, ya le he puesto lucecitas ahí con las guirnaldas con las guirnaldas estas de flores, que es muy pesado y se viene para acá. Ahí, así. Con la guirnalda de flores ahí en el piano. Y mira cómo queda. A mí me encanta. Me gusta mucho. Me gusta mucho cómo ha quedado mi recibidor. Y aquí, bueno, pues aquí en la entradita he puesto esta botella que ya también hice el año pasado. Le he puesto luz y le he puesto esta florecita que ya.
que compré. Esto es una de las cosas que he comprado nueva este año. Y aquí, bueno, pues aquí tengo mis portavelas que son de Papá Noel y de un muñequito de nieve. Este Papá Noel pequeñito, que me lo he encontrado, yo no sé de quién será. Y mira, que está aquí acostadito y lo he puesto ahí. Y esto que es una vela, pero que me da miedo, me da pena de estropearla porque es un muñeco de nieve. Y la tengo, también hace tiempo que lo tengo. Y bueno, pues así queda mi recibido. A mí me encanta cómo me ha quedado mi recibido este año. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Bueno, pues ya luego vamos a pasar al comedor. Mira, ¿ves lo que he dicho? Yo este año muchas luces, muchas luces. Allí tengo este, que esto también es una manualidad que hice el año pasado. El butarro ese puesto. Las dos portadelas. Bueno, y aquí tengo el nacimiento. Estoy encantada, me ha encantado. Mira, le he puesto estas hojitas, estos son de romero y estos de olivo. Y le he puesto ahí, pues bueno, pues más o menos para tapar las luces, para que no se le vean los cables de las luces. Y aquí he puesto el arbolito con unas cuantas de bolitas de acedo, de esos artificiales. Y aquí una de mis plantas, pascuera, la flor de Pascua. Y bueno, aquí la mesa. Bueno, pues la mesa he puesto la vela esa de la caja esa que venía en la colonia del Mercadona, con dos velitas, que no la he encendido porque esa va a ser para el centro de mesa que vaya a poner. Y esta cajita que tenía aquí, que siempre estoy diciendo que la voy a reciclar, la voy a tunear y no soy capaz. Bueno, pues la he tuneado con una cinta de esta de Navidad, luego se la quito para integrarla en la decoración. Mira, me encanta. El comedor me gusta mucho cómo ha quedado. Me encanta. Y bueno, aquí en el salón, pues este año he decorado pues el mueble va, que nunca lo decoro. Bueno, pues el comedor ha quedado así. También queda muy mono. He puesto una lucecita y en el mueble va. Allá al fondo, ese jarrón que tengo, que lo tengo siempre puesto ahí, y le he puesto una lucecita para integrarlo en la decoración de Navidad. ¿Eh? Con mis cojines rojos y todo rojo. Bueno, y ahora nos vamos a ir a la cocina. Mira, aquí tengo la cocina. La cocina no la he decorado mucho. Primero porque no me gusta mucho decorar la cocina porque, bueno. Aquí es para cocinar y no me hace gracia cocinar mucho, digo decorar mucho, pero bueno. Allí en este rinconcito, bueno, he dejado más o menos lo que tenía. Tenía la botellita esta que le he puesto las ramitas estas de Navidad. Esta es la cajita que había decorado. Bueno, pues tiene las frutas artificiales ahí y le he puesto una lucecita, bueno, pues para que sea más navideña. Y aquí en el rinconcito este, bueno, pues en el rinconcito este he puesto el cuadro que hice, el portavela, que en vez de ponerle vela, le he puesto luces, ¿eh? Le he puesto luces, le he puesto aquí este cacharro que puse para las cucharas. Bueno, pues he puesto estas cucharas que son nuevas, ¿eh? Son nuevas, creo que la traje de Asturias, la esa. Y aquí, pues esta teterita roja. Que bueno, es que como va rojo, pues me encanta. Mira qué chulo. Me gusta mucho. Y aquí encima del microondas, pues he puesto la aceitera con el salero. Es un menú que sale en Navidad, pero bueno, le va estupendamente. Y ya está, eso es lo que he puesto más o menos de Navidad. No he puesto muchas cosas de Navidad. Y aquí encima de la mesa esta, o de la península, o de la isla. Todo como se llame, que tiene su taburete, pero los taburetes los tengo guardados porque me estorban. Y bueno, pues yo lo utilizo. Yo la verdad es que no como ni desayuno en la cocina, ¿eh? La compré precisamente para desayunar en la cocina y al final, bueno, al final la tenía puesta así para acá, pero luego lo puse así de esa manera porque me ocupaba mucho sitio. Y estaba en la cocina más abierta. Y bueno, pues lo tengo ahí pues para poner fruta, para poner las plantas, para que no se me estropeen, pues las plantas tienen que dar la luz. Y bueno, pues eso es lo que hay.
Y aquí en esta parte después he puesto una plantita que cuando limpio y tal, pues lo suelo poner, ¿eh? Lo suelo poner. Bueno, pues esta es la cocina, ¿eh? No ha quedado muy maleja. Bueno, pues esta ha sido toda la decoración de mi casa de navideña. Venga, espero que le haya gustado. Bueno, ¿qué le ha parecido este año mi decoración? Pues hombre, no, normalmente no suelo cambiar nunca de estilo. Mi estilo siempre es el mismo. El típico de la Navidad. Es que también creo que mi casa no le pega un estilo nórdico, ¿eh? No le pega nada un estilo nórdico. Porque bueno, mi clase es bastante clásica y entonces no, un estilo nórdico navideño no, le pega más bueno, de toda la vida, aparte de que a mí es el que me gusta. Bueno, pues nada más, espero que le haya gustado mi blog más de hoy y que me lo digan en comentarios. Venga, sin más, quiero mandar un beso a todos mis suscriptores, a los nuevos, a los de siempre y a los que estén por venir. Muchos besos para todos y hasta el próximo vídeo. Adiós.